Vamos con Elizabeth Guzmán. Como ya informó Tania Díaz, tres internos de alta peligrosidad escaparon de un penal en Michoacán. Elizabeth, buenos días, adelante. Luis Carlos, buen día. Efectivamente, tres reos burlaron la seguridad y escaparon del Centro de Readaptación Social de La Piedad, Michoacán. Vicente Guante Aguilar, Juan Carpinteiro Pavón y Francisco Javier Acosta Lara son los presos que se fugaron de este penal, y el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, en coordinación con instancias federales y la coordinación del sistema penitenciario, realizan un operativo de localización sin que hasta el momento Luis Carlos arroje resultados positivos. Las autoridades de seguridad informaron que la noche de este lunes se detectó que los tres reos no se encontraban en sus celdas, por lo que se dispuso de acciones coordinadas para dar con su paradero. Tras la fuga, los policías se movilizan en distintas zonas de difícil acceso, brechas, carreteras, localidades y ciudades de la región del Bajío, así como puestos de inspección aleatorios. El gobierno del estado pide a la ciudadanía comunicar al 911 cualquier información que coadyuve a la localización de esas tres personas. De acuerdo a información policial, Luis Carlos, los tres prófugos estaban en prisión tras haber cometido delitos por homicidio calificado y robo, por lo que son de alta peligrosidad. El reporte desde Michoacán. Gracias, Elizabeth Guzmán. Pendientes, buen día. Buen día.